Bienvenidos a MPS Informa, edición que corresponde al día de hoy, sábado 5 de febrero de 2022. Víctor. Marita, nos encontramos en los manglares de Chuyiyache, ahora ya denominada Área de Conservación Ambiental. Interesante para Sechura, ¿no? Así es, y en esta zona podemos encontrar variedad de flora y fauna. Entre los más resaltantes tenemos al flamenco y al zorro sechurano. Es uno de los lugares turísticos principales de Sechura, donde mucha gente, y sobre todo en esta época de verano, viene a visitarnos. Ahora sí, vamos con los titulares. Con apoyo de la empresa privada, gobierno regional y municipalidad construyen mural, motivo de fauna y flora de los manglares de Chuyiyache. En trabajo conjunto con la Sugerencia de Salud y Medio Ambiente, se realiza la recuperación de puntos críticos contaminados en Sechura. Y el bulevar de la calle San Martín presentará una vista diferente. Los trabajos los viene ejecutando la Municipalidad Provincial de Sechura. Estas y otras informaciones las detallaremos en los próximos minutos. Debido a que se vienen recibiendo solicitudes de fumigación, comunicamos lo siguiente. El vector del dengue Aedes aegypti circunda y ovoposita en recipientes con aguas limpias y su periodo de picadura es preferentemente por las mañanas. Por el incremento de casos de dengue en la localidad, el Ministerio de Salud, a través del Establecimiento de Salud 1-4 Sechura, realiza actividades de prevención y control con larvicida en las viviendas, brindando educación sanitaria y la identificación de personas con síntomas. El Establecimiento de Salud cuenta con un registro de casos sospechosos y confirmados con su ficha epidemiológica y se actualiza cada día. Esta información es la base para la planificación de actividades donde la prioridad es la inspección de la vivienda con casos positivos y aledaños aplicando larvicida. El verano también induce al incremento de otro mosquito, pero este insecto no transmite ninguna enfermedad, por ello no procede intervención ni fumigación en algunas viviendas que la solicitan. Si presenta fiebre, dolor de cabeza intenso, dolor ocular, náuseas, vómitos, sarpullido, dolores musculares, articulares y hemorragias en encías y nariz, debe acudir de manera inmediata al centro de salud para su atención. Sechura, febrero de 2022, Municipalidad Provincial de Sechura. Con apoyo de la empresa privada, gobierno regional y municipalidad provincial de Sechura construyen mural en los manglares de Chuyiyache. Esto se realiza con motivo de difundir la conservación de esta zona en cuanto a flora y fauna. Este mural fue pintado por el artista sechurano José Reyes Moscol. Veamos a continuación el siguiente informe. A través de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional y la Municipalidad de Sechura, develaron mural en la zona de los manglares de Chuyiyache, pintado con la finalidad de sensibilizar a la población sobre la importancia de los manglares por ser área de conservación ambiental. El objetivo que se tiene es poder sensibilizar a todos nuestros ciudadanos que vienen a este hermoso lugar como es el manglar de Chuyiyache. Estas fotografías que revelan nuestra identidad, que revelan lo rico que es este lugar y pues la biodiversidad con la que se cuenta. Fue la empresa Gases del Norte del Perú la encargada de levantar el mural donde se erigen las figuras del zorro sechurano, el flamenco y el playerito, además de iconografías con características propias del manglar sechurano. En todo aquello que puede hacer Gas Norte para el bien de Sechura y de la comunidad. Luis Larrea, del gobierno regional, felicitó a la municipalidad y catalogó a Sechura como provincia modelo en la región en cuanto a conservación de recursos naturales. Y poder seguir contribuyendo en el desarrollo de las diversas actividades. También agradecer a la empresa privada, a Gasnor, por la construcción y el pintado del mural que nos va a permitir, a través de los visitantes que llegan a este lugar, conocer, ¿no?, las especies emblemas que tenemos acá en este lugar, y asimismo también el compromiso de seguir trabajando en la gestión ambiental. Justamente vemos a los alrededores que todavía hay un trabajo por realizar en la ciudadanía ambiental,
y poder hacer ese trabajo en forma articulada, ¿no? En tanto, Frank Suárez de Cernam nos comenta acerca de las especies del lugar. Y no solo ir a un sitio y decir solo hay plantas, no saber qué plantas son, no solo decir hay aves, sino saber qué aves hay. Y justo esto es lo que muestra estos murales. No decir solo hay mamíferos, muestra el zorrito. Este zorrito tiene el nombre específico de Sechura en latín. Su nombre científico es Lycalopex sechurae. Es un nombre universal. Si tú lo escribes en cualquier idioma, siempre va a decir Lycalopex sechurae. Puedes ver un texto en chino y el nombre científico o en latín siempre va a decir Lycalopex sechurae. La sechura ya está inmortalizado en base a esta especie. Asimismo, se realizó el reconocimiento al Comité de Gestión del Área de Conservación Ambiental Manglares de Chuquiyache, conformado por la Junta de Propietarios Fundo Sol Sol, Asociación Sociedad Agrícola Ganadera de Sechura, quien asume la presidencia, la Comunidad Campesina San Martín la vicepresidencia y la Secretaría Técnica la Municipalidad de Sechura. El bulevar de la calle San Martín es una estructura que en los últimos tiempos fue invadida por jóvenes que no hacían nada agradable ante nuestra sociedad. La Municipalidad Provincial de Sechura, con la finalidad de recuperar, ha llamado a artistas sechuranos para desarrollar todo un trabajo. Marina. Vamos a ver cómo está quedando de bello e iluminado nuestro bulevar San Martín y nos informa desde el lugar de los hechos, Víctor Tumé. Y hoy nos encontramos aquí en el bulevar de la calle San Martín. Un pasaje muy importante que conecta la calle San Martín con la calle Bolívar y la calle Restauración en el centro de la ciudad de Sechura, a pocos metros del templo San Martín de Tours. Esta obra que fue construida con la única finalidad de darle realce a este sector por ser un lugar de bastante altura donde no permitía el acceso de las unidades vehiculares. La Municipalidad Provincial de Sechura ha creído conveniente rescatar este valor arquitectónico de la ciudad en el aspecto urbanístico para mejorar tanto en su estructura como en los murales para ir conociendo lo que tiene Sechura en la parte turística. La familia Correa, que son artistas plásticos y que en Sechura han logrado recuperar varios lugares, se ha creído conveniente desde la Municipalidad de Sechura darles la oportunidad para que puedan trabajar, para que puedan pintar, para que puedan restaurar y darle una vistosidad diferente e impresionante a todo aquel que visita la ciudad de Sechura. Vamos a conversar con uno de ellos. En primer lugar, amigo, ¿cómo estás? Bueno, te conocemos, pero para la audiencia, ¿tu nombre? ¿Qué tal, don Víctor? Mi nombre es Hugo Correa y bueno, estamos aquí en este espacio, más que todo como parte de las recuperaciones de las zonas públicas de aquí de nuestra provincia, darles esa vistosidad artística y cultural que remarque y resalte todo lo que es la parte que de la riqueza cultural que tiene Sechura, ¿no? En este momento, ¿qué es lo que estás pintando aquí en este mural? Estamos recalcando todo lo que es la parte, se podría decir, litoral de nuestra Sechura, ¿no? En esta parte tenemos plasmado lo que es la parte de la zona de Chuyache, una caleta que tiene mucha historia y de la cual estamos recalcando lo que es esto, por ejemplo, la pesca típica, ¿no? Como es la del cordel, ¿no? Ahí ven un pescador que está con su caballa. Y más que todo aquí estamos recalcando, como también está al frente en esta parte, lo que es la fe, la religiosidad. ¿Cuánto tiempo ya lleva trabajando aquí? Bueno, aquí vamos ya, como si vamos algo de 8 días en sí. Desde el inicio, pues, ¿no? De lo que es la parte de habilitar las paredes, darle los rezanes. Y bueno, ahora ya estamos avanzando con el tema de pintado de los murales, ¿no? Y esperemos que también hacerle un llamado también a la población, ¿no? Que así como las autoridades y también la colectividad, empresas privadas están marcando el tema de recuperar estos espacios, también se comprometan, ¿no? A cuidarlo, a tener vigilancia, porque este espacio ya era tomado como una parte delincuencial, ¿no? Asaltaban y todo eso. Entonces hay que también no solo depender de las autoridades, sino también de la misma población el cuidado de estos espacios. Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Cuéntanos, ¿qué es lo que estás haciendo en estos momentos? Como puede observar, este es un flamenco característico de la zona de los manglares de Chuquiyache. Como se le había comentado al ingeniero Justo Eche, la idea era poder plasmar todo el litoral costero de acá de nuestra provincia de Sechura. Estamos empezando desde la zona de La Tortuga,
que podemos apreciar allá a un pescador con su cachema, un pescador tortugueño con una cachema característica de la zona, la punta del cerro que aún está por concluir. Viniendo desde la parte sur hacia el norte, tenemos a la reinita del manglar, que es aquí donde nos estamos entrando, entre el flamenco y la reinita del manglar, un ave característica de esta zona, de esta maravilla regional en realidad, que es los manglares de San Pedro. Nosotros lo que buscamos a través del arte mural, lo que queremos es recuperar nuestra identidad, plasmar las raíces, que los niños que vienen detrás de nosotros, incluso los adultos, recuerden aquellas épocas, como ha podido ver el balsillero, ¿no? El hermano pintero, el hermano pescador. Y que otra cosa importante que se le mencionó al alcalde es que precisamente la oficina de turismo está al costado del bulevar y que toda esta zona sirva como un pasaje turístico, que el turista que viene de afuera no simplemente vea, no puedo ir a Illescas porque tal vez el tramo es muy largo, o a Virrilán, sino que pueda conocerlo a través de la expresión artística. Aquí va a poder encontrar desde la Tortuga, San Pedro, el Chuyillache, Constante, Matacaballo, Virrilán, hasta llegar hasta la zona de Illescas. Aquí va a encontrar todos los paisajes turísticos y las especies que existen en esta zona para que pueda masificarse el turismo. La Municipalidad Provincial de Sechura toma la iniciativa de recuperar los lugares de esparcimiento de la población en general y asimismo darle la cobertura para que personas que vienen de diferentes lugares de nuestro país conozcan la realidad turística de nuestro pueblo. Con la cámara de Peter Macalucú, informó Víctor Tume para MPS Informa. Marina, hay un problema constante que se viene presentando, es la acumulación de residuos sólidos, y la municipalidad está trabajando constantemente también para erradicarlos y recuperar estos puntos críticos en la ciudad. En esta oportunidad se está trabajando en el asentamiento humano 3 de enero en su primera etapa, Víctor, y te comento que este día lunes se van a realizar las plantaciones para arborizar y generar áreas verdes en la zona. Tenemos más información. La Subgerencia de Salud y Medio Ambiente viene realizando la limpieza en puntos críticos de contaminación, esta vez en el asentamiento humano 3 de enero, primera etapa. Residuos como colchones en desuso, desmonte, pañales, heces, entre otros, crean contaminación y malestar entre los moradores de la zona, los cuales se muestran agradecidos, ya que con la limpieza, los malos vecinos no podrán generar mayor contaminación. Vivi Fernández, de Salud y Medio Ambiente, explica que estas actividades son parte de un plan de educación ambiental que serán trabajadas en todo el año, llamando a la población a cuidar la zona. Como podrán observar, ya se ha realizado la limpieza respectiva de la zona. Se viene realizando la limpieza respectiva de la zona. Asimismo, terminada la limpieza, están realizando lo que son una reforestación de la zona. Ya se está alistando lo que es el suelo, el espacio donde van a ir estas plantas. Y se pide a la población, ¿no? Se pide a la población que por favor cuidemos estas plantas que van a poder ser sembradas en este lugar. Es la primera que estamos iniciando del año. El año pasado hemos realizado varios lugares ya, es la primera de este año. Periódicamente vamos a venir realizando estas actividades, vamos a venir identificando los lugares donde vemos que la población aún no toma conciencia de lo que es mantener nuestro asentamiento humano, nuestra zona limpia. Bueno, yo me siento muy contenta porque ya son varias veces que lo vienen a limpiar, pero los mismos vecinos son bien, por decir, bien sucios. No lo cuidan, vienen, tiran sus pichis, sus aguas de pescado, sus agallas. Creo que no les gusta la limpieza. Agradecerle al señor alcalde por esta gestión que está haciendo y ojalá pues los moradores, los vecinos pues lo conserven y así como son sucios en venir a botar sus cosas, siquiera vengan a tirar, a echar un poquito de agua a las plantillas para cuidarlas. Este lunes se harán plantaciones generando áreas verdes en el lugar. Seguimos adelante, seguimos avanzando. Sechura. ¡Perulillo! Marina, ya se acerca el 14 de febrero. Se celebra San Valentín y el Día de los Enamorados. ¿Qué regalo te impresionaría? Víctor, respecto a este día, te comento que se está desarrollando un curso de manualidades referentes a esta fecha especial. Este curso lo está dictando la profesora Mercy Fiestas. Participan mujeres sechuranas. Música.
Taller de Manualidades San Valentín 2022 es parte del programa Emprende Mujer, impulsado por la Municipalidad Provincial de Sechura a través de la Gerencia de Desarrollo Social con el apoyo de Cementos Pacasmayo. Este taller tiene como finalidad llegar a las mujeres de bajos recursos económicos de nuestra provincia con la finalidad de mejorar sus capacidades técnico-productivas y de esta manera también generar sus propios ingresos económicos, donde finalmente pues van a vender estos proyectos que están trabajando actualmente, que serán exhibidos en una feria antes del 14 de febrero. Hasta el día de hoy estamos haciendo ya casi el cuarto proyecto. El primero es esta bombonera, donde se llena un tupper de chocolates o caramelos. El segundo proyecto fue este conejo cupido, que es que va vestido con un tutú. El tercer proyecto que estamos realizando es una muñequita enamorada, que precisamente en este momento lo están cosiendo. También estamos haciendo una ratoncita, que no sé por dónde anda la ratoncita. Recordemos que en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, las mujeres podemos ser el sustento de nuestro hogar. En el taller anterior que hicimos de manualidades navideñas, la mayoría de las alumnas, por no decirlo todas las alumnas, vendieron todos sus proyectos. Proyectos, el más económico, que eran unas vinchas de 10 soles, hasta los más caros, que costaban 80 soles y un aproximado de 90 soles. De verdad me siento orgullosa del talento que hay aquí en Sechura. Y esto me motiva a seguir adelante, a seguir con las madres de familia trabajando aquí. Invito a la ciudadanía sechurana que se acerquen al auditorio. Seguimos trabajando. Estamos de lunes, miércoles y viernes, de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Las esperamos. Vengan pronto. Chao. Personal del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado viene interviniendo las distintas zonas en la avenida Bayóvar para lograr solucionar el afloramiento de aguas en el asentamiento humano Vicente Chungaldana. El deterioro del sistema de alcantarillado se da como consecuencia del mal uso de los vecinos. Se están evaluando nuevas medidas para poder hallar una solución concreta. Digo, yo ya les he dicho a la población que tenga bastante cuidado, pero sin embargo no cuidan su alcantarillado, le meten lo que ellos quieren. Sus tapas están rotos, todo. ¿Qué tipo de objetos han encontrado ustedes cuando han desatorado? Por decir, bolsas, botellas. Ah, esto me está viendo allá, ese buzón. ¿Has visto cómo ha venido? Bolsas, botellas, ropa, reles, eso es lo que es. Se han venido realizando los días 1 y 2 de febrero trabajos de mantenimiento con el apoyo de maquinaria, específicamente de Hidrojet de la EPC Grado, para efecto de hacer mantenimiento a los colectores principales que evidenciaron ahí colapso, pero desafortunadamente realizados los trabajos con el equipo mencionado, se ha podido constatar que hay dos tramos colapsados y que totalizan longitudes de 15 y 25 metros de colapso, y consecuentemente esto obliga a que al personal del ESMAS haga el trasvase de un buzón a otro para evitar afloramientos aguas arriba. Ha llegado la maquinaria o el equipo Hidrojet de la EPC Grado, hemos tenido que suspender el servicio para efecto de que se puedan realizar los trabajos de mantenimiento. En esta parte, la disculpa del caso por el malestar o la molestia que haya podido ocasionar la falta del suministro o abastecimiento de agua potable. Pero esto en realidad es una acción que debimos hacer para tener facilidades en la realización de los trabajos de mantenimiento de estos colectores. Y nos vemos en la obligación de prever el cambio respectivo. Hay que hacer el cambio de 130 metros de tubería, metros lineales, y casualmente se están haciendo las coordinaciones para efecto de agenciarnos el material, poder contar con una maquinaria que permita esto, trabajar con facilidad. Tiene que ser un equipo que realmente pueda vencer la dureza o la capacidad de resistencia de ese terreno.
que como ya muchos conocemos es un terreno bastante duro. La municipalidad ya está a través de las oficinas correspondientes, están realizando las coordinaciones para poder adquirir el material y esto, solicitar los servicios de maquinaria y se puedan hacer los trabajos de renovación o reemplazo de estos dos tramos que tienen una longitud total ambos de 130 metros lineales. Son tramos que están ubicados en el frontis o frente al cementerio general de Sechura y por eso es que esto quizás se pueda observar ahí a diario una motobomba. Sugerir, digamos, a la población esto, la comprensión o pedir la comprensión del caso, porque ante esta situación en algunos momentos nos vemos en la obligación de suspender el servicio de los sectores mencionados precisamente para no colmatar demasiado y evitar esto, que las aguas residuales afloren en diferentes puntos de la red, específicamente en la zona de Vicente Chungaldano. Hay algo importante que dar a conocer respecto a la interconexión de los pueblos del desierto. Deben estar más cerca de la capital de la provincia de Sechura, motivo por el cual hay un trabajo que se desarrolla por parte de la municipalidad. Así es, Víctor. Y para conocer más acerca de ese trabajo, hemos conversado con el gerente de desarrollo urbano, el ingeniero Alejandro Paredes Silva. Aquí tenemos sus declaraciones. En la carretera del desierto, nosotros ya desde el año 2019... entregamos por aprobado por RCC ya el proyecto. De ahí ya pasamos a la etapa de solicitud de financiamiento, pero en esta etapa de solicitud de financiamiento vino la pandemia, lamentablemente, y al final perdimos un poco de contacto con Reconstrucción con Cambios y en forma virtual no se precisaban adecuadamente qué es lo que se requería. Tanto así que nosotros hemos enviado varios informes gestionados ante Provías descentralizado en principio. Ese informe lo hicimos llegar justamente a RCC. Después nos pidieron otro tipo de informe, la verdad que no era claro, y con eso le enviamos un inventario vial, ¿no?, que es de la carretera. Actualmente ya nos aprobaron que se pueda intervenir en los 54 kilómetros que estamos viendo en el desierto, ¿no? Belisario, Tres Cruces, y por el otro lado, pues el otro brazo también del desierto, que tenemos ahí también asentado varios pueblos. Entonces, con ello, estimamos, el año 2019 se presentó un proyecto de 29 millones. Nos han hecho últimamente ya observaciones finales por parte de Reconstrucción. En principio, lógicamente, que del año 2019 a la fecha tenemos que actualizar el presupuesto, algunos puntos de diseño que están señalando, y con eso ya estamos también trabajando. Seguramente en los próximos días, yo estimo 15 días más para poder entregar este proyecto a RCC y solicitar el financiamiento. Hemos tenido ya coordinaciones con la directora ejecutiva de RCC en Lima, y bueno, ella está a disposición justamente de entregar estos documentos y gestionar el financiamiento respectivo. Bueno, el proyecto, como te digo, nosotros lo tenemos concluido. Ahorita se han hecho observaciones que en 15 días debemos tener levantadas. Yo diría que estamos a un 98% del proyecto, porque finalmente para entregar el expediente técnico y luego pues la gestión del financiamiento, que también con las gestiones que hemos hecho con el alcalde, bueno, el alcalde justamente es el encabeza justamente estas gestiones, y con él se ha ido a Lima, ¿no? Hemos ido acompañando nosotros a Lima al alcalde y hemos visto y hemos sido testigos después que la aceptación que ha tenido la directora ejecutiva con respecto a ello. Es importante dar a conocer también el trabajo que realizan nuestras artesanas. ¿Cuál es la técnica? ¿Qué materiales aplican? ¿Qué es lo que persiguen? ¿Qué es lo que buscan? Hemos tenido la oportunidad de conversar con una de ellas, Marina. Flor Galampazo y su emprendimiento Hecho a Mano nos van a presentar todos los productos que ofrecen a Sechura y al Perú. Aquí tenemos más información con nuestra emprendedora. Informa, hoy se encuentra visitando a una emprendedora. Ella incursiona en todo lo que es tejidos y también en artesanía.
Se llama su tienda Hecho a Mano. Ella es Flor Galán y que nos converse cómo es que nació su historia de emprendimiento. Nuestro emprendimiento nació, bueno, en todo lo que es pandemia, el 1 de septiembre del 2020 exactamente, pero nosotros ya veníamos trabajando junto con mi mamá años anteriores, sino que ya como vimos también un poco el tema de la economía, quisimos ya incursionar un poco más en lo que es ventas y es por eso que creamos lo que es Hecho a Mano. Nosotros trabajamos a base de la estación, ¿no? Por ejemplo, ahora en verano estamos haciendo lo que es bikinis, enterizos, salidas de baño, las falditas, las capitas para así blusitas. Y bueno, para invierno trabajamos también lo que es bufandas, gorritos, hasta incluso para los pescadores, los buzos nos piden pasamontañas, los gorritos, los chalecos. Nosotros en sí trabajamos a base de lo que es estación del año. Y sobre todo lo que pide el cliente, porque también es personalizado. Sí, obviamente todo es personalizado. El cliente nos envía sus modelos a través del WhatsApp o Facebook que tenemos y según eso nos mandan también sus tallas, el color de preferencia que quieren. Ya nosotros les adecuamos al gusto pues, del cliente y sí, para que ellos contentos con lo que les brindamos. Tengo conocimiento que tus productos han recorrido todo el Perú y también ha vestido a reina. Sí, eso sí, como te comentaba, nosotros hemos participado en un desfile de Marina Mora en el año 2019 y también hemos vestido a la señora Perú Mundo, Rocío Jaramillo, y acá en Sechura también hemos vestido a las Miss, como Miss Sechura, Miss Turismo en años anteriores para carnaval, las hemos vestido. Que ya saben, chicos, súper recomendados, vengan y visiten aquí en la tienda Hecho a Mano. Ya saben, cualquier pedido hay para todas las edades. También tenemos para las chicas, las señoritas, los toxitos. Estos últimamente estuvieron saliendo para la playa. Y bueno, también para salir así al parque con las amigas, también las pueden lucir. De ahí estará saliendo una amiguita que tenemos por ahí, que va a lucir unas prenditas. Mira, por acá también tenemos short, faldita. Shorts, faldas, todo se acomoda al cuerpo, porque tenemos también tenemos lo que son chalequitos, las capitas. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Vestidos, muéstranos. Vestidos para también señoras o señoritas, que también las pueden lucir como salidas de baño. Nuestra amiga Leila está luciendo un top tejido a palitos. Es un punto que, como ustedes pueden apreciar, no se nota mucho la transparencia. Una faldita tejida a crochet en puntos de abanico y punto rel. Con unas ahí colgantitos de hilo, ¿no? En colores de perla. Nuestra amiga está luciendo un vestido color jade en pastillas de girasoles, tejido a crochet. Este es en talla S, puede ser también una talla M. Ya nuestra amiga ahora está luciendo un toxito en pastillas de flores, color matizado en el centro, color guinda. Muy útil también para cualquier outfit, como ustedes pueden ver, puedes utilizarlo para una salida al parque con las amigas. Puedes llevarlo a donde quieras. Esto es todo lo que respecta a tejidos. Vamos por acá por la artesanía. También tenemos algunas cositas. Se ha detenido un poco, pero hay todavía material para mostrar. Por aquí tenemos estos hermosos diseños, ¿no? En base de productos marinos de acá de nuestra zona de Sechura. Estos son cuadros, reciclamos sobre lo que es la bahía. Mira, los caracolitos los podemos encontrar en la playa de Chuyillache. En constante también nosotros por ahí tratamos de reciclar. Y este es el arte de mi mamá. A un buen precio. Te comento que anteriormente trabajamos con la Asociación de la Bahía de Pescadores de Parachique. Y fue un gusto porque nos comentó de que eran unos trabajos que necesitaba para Indonesia. Y qué feliz, ¿no? Que nuestros trabajos se vayan hasta el país de Indonesia. Y sí, hemos tenido también ventas en el Real Plaza de Piura.
y ahí vendimos lo que son lámparas que se fueron a Brasil, Bolivia, según lo que nos comentaban los clientes. Pero sí, nosotros tratamos también de adecuarnos y innovar. Más que todo es innovar, porque nosotros no nos quedamos en un solo producto, sino tratamos de buscar más, ¿no?, lo que el cliente quiere. Y sobre todo en estas fechas que se vienen por el Día del Amor, por el Día del Enamorado, ¿no? También estás haciendo por ahí detalles en lo que es tejidos, en lo que es artesanía, bisutería, de todo un poquito. Así que todas las personas, todos los enamorados o los amigos que quieran regalar algún detalle, también pueden hacer los pedidos para que ya vayas confeccionando. Acá tenemos lo que son las pulseritas en infinito, van a salir de corazones. Ahora está lo que es un dije imantado. Por acá creo que tengo un modelo aún, pero también salen tejidos. Y esto lo podemos hacer con un mini box que le llamamos. Estamos preparando lo que es un chocolatito, por ahí una latita de cerveza. En su cajita a un buen precio. Por eso los invitamos también en la página de Facebook Hecho a Mano. Estamos con un sorteo para que se pueda personalizar su pulsera. Las noticias más resaltantes de la semana. Bien, y Marina, se presentó este fin de semana el libro de un ave característica de la zona, y esta información la tendremos en nuestra próxima edición para dar a conocer en realidad de qué o en qué consiste esta publicación. Este libro fue escrito por el biólogo Jeremy Flanagan. No dejen de vernos a través de las redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Será hasta nuestra próxima edición.